¡Comienza! ¡Yo! ¡Interreto! ¡Uf! Me he quemado los deltoides, ¿eh? Oh. ¡Ay, menuda obra de arte! Oh. El primer comentario que le digo que chat, pobre Ter. No, literalmente está en una esquina viendo toda esta performance. Bueno, venga, ya, sin más dilaciones, vamos a presentar directamente aquí. Viene desde Michigan. ¡Ter! He hecho más ejercicio en estos 30 segundos. Y eso que te ha llevado él a ti. Que en los últimos 2 años de mi vida. Es que llevo una clase de boxeo. Se me nota. Bueno, ¿verdad? ¿Te has metido al boxeo? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Ter? ¿Cómo estás? Bien. No me has dado el vino. Es verdad. Tenemos bebida especial. Claro, es que me quieren poner cerveza y yo prefiero vino. ¿No será que lo he hecho como 5 veces también? Y Cheto, en su línea no hacer caso ni una. La verdad que no, a los invitados normalmente no preguntamos. Quiero decir, ¿hay esto o esto? Ya. Deberíamos hacer más esto. Yo creería que me da igual. Analízalo, claro. ¿Qué tal? Pero yo esto no lo sé. O sea, lo tienes que abrir tú. Señorío de Llanes, esto es una... La verdad que lo he seleccionado porque la añada, que esta es de 2015... Muy buena, muy buen año. ¿Qué, muy buen año. ¿Qué es lo remarcable que pasó en 2015? Lo más remarcable del año. Gref. Gref, Beginnings. ¿Ha ido algo seguro? Es que no, tampoco me acuerdo mucho, ¿eh? Yo sé que ahí hubo una ruptura de Justin y Selena. Una de las rupturas que han tenido, sí. ¿Cuánto empezan? Cronológicamente, ¿cuál fue? ¿Qué número? La penúltima. La penúltima es que cortaron. Y luego al año siguiente ya volvieron y ya lo dejaron definitivamente. Ya no sabían que era la penúltima también. O sea, ellos no sabían. Dijeron, bueno. Venga, una última antes de tal. ¿Lo has roto? No, lo he roto. Creo que lo he. Es que este está también un poco chambo. Este. A ver, a ver. Un momento. Ahora. Cuidado, o sea, tienes una cerveza cerquísima. O sea. Bien. Hay un peligro. Vale, destino final, estaba yo ahora mismo. Está tontísimo el sacacorcho este. Ole, ole, ole. Toma, no, échale carne. Oye, vosotros podéis tomar también. ¿Dónde la puedo dejar? O sea, aquí está la bien. Mesa está perfecta. Está vale. De hecho, aquí creo que llevamos el récord de un vaso tirado en la mesa por programa. Sí. Más o menos. Y todos accidentales. Nunca se busca la broma. Siempre surge. No sé quién es esta, pero que se construya una si quiere igualdad. Pena. O sea, ha dicho, ha empezado por mentira y ha continuado por... Reconozco. Ha dicho, constrúyete una. Claro, claro. No sé qué acaba de pasar. A ver, hay una broma recurrente. Una persona, Slintree, ha donado 2,22 euros. Claro, es verdad, hay que empezar a explicar desde claro, dónde viene esta voz. Claro. ¿De dónde viene esta voz que nos acaba de hablar? Ha donado, no, o sea, hay un meme... Claro, es que ¿de dónde empiezo yo esto? Es que claro, mira... Tú eres arquitecta reconocida a todo el mundo, entonces construyes cosas, por así decirlo. Bueno, sí, ¿no? A ver, es la asociación que hacen los chavales. Tampoco... Sigue la metáfora. Hay una broma recurrente que es píntate una. Vale.
entonces constrúyete una. Entonces, el tío empieza diciendo, no te conozco, claro, pero sí sabe quién eres. Pero luego ha utilizado un verbo que se puede asociar a tu profesión. Claro. Cosa que normalmente no pasa con los que y además, traemos. Dicen a todos, píntate una. Ha puesto un link de YouTube, ha donado 2 euros, lo vemos. Pero píntate una, ¿qué quiere decir? Es como de droga o algo sí. así. Básicamente. Oye, me lo tenías que haber explicado. Básicamente. Cara, pues por lo que no sé si decírtelo. ¿Cómo lo digo? Es que viene de droga, Viene de atrás. Sí, sí, sí. Se refiere a... a la ingesta de la droga llamada cocaína. Y ha puesto este vídeo de 8 segundos. ¡Franco! 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 ¿Por qué grito Franco? Eso lo dijo. ¿Por qué grito? Sí, claro, decía eso. ¿Por qué grito Franco? Que se preguntaba a sí mismo después de decir 8 veces. Yo no sabía. ¡Franco! ¡Franco! ¿Cómo? Yo creo que eso sería. No. Iba a decir, ¿por qué grito Franco? Y diría a continuación, pues porque yo creo, yo qué sé. Ah, vale. Ojalá no. Como pareciera que me corta ahí. No. Claro. Que ojalá se dio cuenta, tío, que me está dando un chulo. ¿Por qué grito Franco? ¡Franco, Franco! Ojalá fuese asustado, ¿por qué grito como Franco? La streamer, como la streamer que ha pasado con Tourette. ¿Sabes? Que a lo mejor se ha metido y digo, ¡Franco! 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 ¿Qué digo? ¡No! ¡Franco! ¡Hostia! Es que he descubierto esta mañana que nos ha pasado que está bastante... Es guay verlo. Es una streamer inglesa, ¿no? Por el sí, bueno, americana. No me he fijado. O sea, era inglesa, ¿vale? Yo comprendo de esas cosas. Que me sacó, perdona. Cheto, pásame la cerveza. Toma. Pues que tiene Tourette. Claro, bueno, streamer, ella, Tourette. No hay manera de... Y, claro, hay, dentro de que ella misma lo ya dice esto es lo que hay, es muy gracioso porque hace... De hecho, es la persona, la chica que tiene Tourette, vamos un poco, con un estado alto, es la persona hablando más parecida a Cheto que he visto nunca. Es que es precioso porque está así, dale, a lo mejor está leyendo el chat y de... Anita, sí, es Anita, sí, Anita. Está hablando algo y en medio de la frase y da... Mira, a ver si hay algún clip de Anita, porque tiene que haber, claro, de todos los ramalazos que le dan a la pobre. Pon... ¿Dónde se irá? ¿En Twitch? Ah, sí. Sí. Sí, mira, aquí, por ejemplo, esto es un clip que han hecho. Much anyone who watches porn kind of is a kook, because you're finding someone to that you fancy and watching them get laid by someone else. So, I guess in the end, most of us are, and there's no shame in it, right? No tiene acento inglés, ¿no? Jódete, tonto. ¿No? Ahora sí. Pon un vídeo entero. Es que no está metiendo aquí ninguna cosa. Es que no sé, si va, Mira, echa para atrás, que antes he visto uno. ¿Cuál? Echa para atrás, antes de clips. Ahí, en ese vídeo y pon a la mitad, si es que está... Alguien ha entrado en... Ahí los anuncios. No, sí, bueno, no pasa nada. Que... ¿Cómo? ¿En Twitch hay anuncios justo antes de los sí. vídeos? Sí, sí, ¿por qué sí, te sí. crees ¿Ah? Que estamos aquí? Ya no entiendo. No, pero... Mira, pero yo pensaba que el dinero no venía de los anuncios en Twitch, sino también, de suscripciones. No hay sé anuncios qué... también. Y además del principio también hay... A la mitad. ¿Cómo he hecho ahora? ¿O el primer? Ah, sí, ahí pero está. Espérate, pero... ¿Me ha metido uno? Vale. Ah, pues ahí sí tiene acento británico. Yo creo que sí. Being able to understand your emotions and assess them, being able to look after somebody else who's struggling in life. Sí, que tiene acento británico, ¿no? Okay. Sí, sí, yo creo que es inglesísima. Es J.K. Rowling. Bueno, a ver qué lo haga. Es difícil. Ahora cuando se cae, pero si lo hemos visto antes. Pero es que es muy bonito, porque está directo. A lo mejor el chat se lo leí, hijo de puta, 5 veces. Mira. My rights, taxes, being emotionally healthy and recognizing my emotions, looking estamos literalmente esperando a que alguien tenga un tic. Sí. En yo internet, un capítulo más. ¿Y es gamer o qué hace? No, no habla. Habla de cosas en general, vale, sí. Como de la vida. ¡Ey! Ahí está, el ojo es uno. Social skills, learning respect, for other people. Pero es que es muy... Parecen notificaciones. Es el sonido de notificaciones. O sea, yo creo que la mitad de loros del mundo tienen que saber esos ruiditos. ¿Y tiene vídeos como explicando todo esto o no? Me imagino. Yo lo he visto esta mañana. Me he metido en esto. La cosa es que la tía estaba hablando sin más y como que... Claro, es que no le puedes prestar atención a lo que estábamos diciendo antes. No le puedes prestar atención a lo que estás haciendo todo el rato. Pero es que en mitad de una frase, entonces estaba contando una historia y decía, I'm just told her, fuck! Y me metía así de repente cosas, ramalazos raros y era, claro, es gracioso. No, pero además mola porque ves que ella está tan acostumbrada a que le pase que, o sea, no es que lo omita en plan de lo omito porque no me cunde, sino que automáticamente pasa por encima de cualquier cosa. Claro, claro. Sí, sí. O sea, le produce indiferencia ya, claro. A lo mejor llega un punto en el que ni
ni cae. Sí, sí, o sea, no se da cuenta que realmente que al final. Ya, directamente, ya. Claro. Además, siendo cosas pues tan pequeñitas como. Son muy ¿cómo haces ese silbido? Es que cada uno silba de una manera distinta, ¿eh? Yo silbo más labial. Hay gente que usa la lengua y los dientes. Yo puedo hacer. Yo, la verdad, que hago un poquito freestyle. Mira, puedo así. Hacemos la marsellesa en silbido. Venga. Como venga. Era tan, 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 ¿no? Pero espera. Eso es muy agudo, en baja canon. Un poco. Espera, al alto. Claro, a ver. Octava 3. Venga, hazlo. No veo la mi entrada, ¿eh? No veo la entrada aquí. Los niños del porro. Me sé el himno italiano. ¿Cómo es? Es que, claro, hay una parte en la que meten un prólogo que es un poco más fantasía y luego está otra versión que empieza ya en medio. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta del elmo, discipio, le tinta la testa. Ahora, dove la vittoria. Le porta llama. Pero ¿cuál es la parte fantasía? Es que al principio es pam para pam para pam para pam para pam 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 para pam para pam para pam para pam 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 pam. Calla, calla, hombre, respeta Italia. Un tío dando dinero aquí. Respeta Italia. Gracias por tu 1-10, pero. ¿Cómo podéis saber cuántos han donado? Sí, claro. Mira, Víctor le ha donado 4 euros para decir cuando mi primo se pasa de coca también le da Tourette. Pero, ¿y cómo Víctor? Es que alguien ha donado 1,11 euros? Es una cantidad como muy aleatoria. Es el mínimo, mejor, yo creo. No sé. A lo mejor dona 1,50 euros y en la conversión, claro, es 11 dólares. Claro. Hace tweets. Está por eso. Ah. Echar un ojo al chavalito de las cartas de Yu-Gi-Oh! De internet. Ahora sí. Está sí, muy lo seguimos. Ahora vemos, los tres. Muy bonito. Y os he hecho un logo que he puesto en Reddit. A ver, espera, vamos a verlo un momento porque ya que ha donado este chaval. Bueno, lo vemos luego. Ah, sí, bueno, luego lo vemos. Este tío está en máquina. Ahora lo vemos. Sí. Ahora lo vemos porque es muy bonito. Venga. Queremos hacer caso a nuestra invitada que ha llegado aquí todavía. Está no, un poquito no. Intentando ubicarse. No, yo estoy muy bien, ¿eh? Vosotros sí. A vuestro rollo. Ah, bueno, pues eso. Si tienes, sí. Mientras haya vino. Claro, es que yo ya estoy muy bien. Estoy muy a gusto. Lo que querría es como. Ah, ¿puedo bajar esto así como un poco sí, más? Sí, se puede bajar. Pero no lo. Espera, es que. ¿Qué? Claro. Ya lo he liado parda. No. Oslo es que lo estruja como si fuera su claro, su ganso. Pero esta herramienta. Esta herramienta básica, bastante. Sí, sí, no sé, fácil sí, de sí. Entender. Vale, Oslo, vale. No se la salta un poco. Ya. Mira, te juro que fabrico un arco de poleas. Tendría que bajar del techo. Bueno, vamos, venga, con las noticias del día. Sí. ¿Es gesto de noticiario? No, es que es el gesto que le hago. Para empezar así. Venga, han muerto 5 en un accidente de tren. Ahí te va. Muy buenas noches, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado esta mañana. Cualquier cosa es una noticia. Me sube por aquí el periodismo, me sube por aquí. El diploma me sube. Si metes la palabra Generalitat, cualquier cosa es una noticia de última hora, ¿eh? O sea, como... Generalitat. Suena que acaba de ocurrir ya. Es que me parece, o sea, por ejemplo, Vox y normalmente partidos de derecha dicen Generalidad. Pero es que me suena más bonito Generalitat. Sí, sí, suena más actual. Es mucho más bonito. Más actual. Suena mucho más ocurrido ahora. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la Generalitat? Como una de las cosas que tengo yo contra la bandera de España, de llevarla, es como... Es que no pegan, tío. No son buenos colores. En plan, el rojo y el amarillo. ¿Estás metiendo en España? No. Estoy metiéndome con una persona que fue la que dijo, hey, si ponemos estos colores... Era para los barcos, ¿no? Con para dos, que se viesen de lejos. Con la dos historia... gotas de sangre. Y un rayo de sol... Dios hizo una bandera y se la dio un español. Sweet sí. Baby Jesus. Pero no sé por qué es esa rima, pero me pero una pregunta, ¿hay más banderas en el mundo que sean rojas y amarillas? La bandera de... Es que esto de es otra, es una faceta mía friquísima. ¿Eres de países y banderas? ¡Qué asco! Eso? ¡Qué asco! Pero full. ¿Te sabes las banderas? Pero full. Venga, pues ya eres útil. Mira, banderas rojo y amarillo en su bandera llevan la mayoría de las... Hostia, tío. Espérate, ya. Luego hablamos de las cosas. Ahora comentamos. Llegar, rojo y amarillo en las banderas llevan principalmente las repúblicas centroafricanas. Ah.
O sea, Mali, o sea, es que es rojo, amarillo. Es que esto es friquísimo, me cago en Dios. Rojo, amarillo y verde llevan, por ejemplo, Mali, Etiopía, Camerún, Senegal. No, rojo, amarillo y verde sí, pero yo rojo, digo amarillo, rojo, secas, amarillo. Rojo, amarillo. China y la URSS. China, efectivamente. China es rojo y amarillo lo que lleva la bandera. Y... Es que, por únicamente ejemplo, únicamente no me suena más. Macedonia. Camerún, la bandera de Macedonia. La bandera de Macedonia tiene rojo y amarillo. Es que, por ejemplo, azul, rojo y blanco es como súper típico. Claro, sí, sí, ¿pero por qué? No lo sé, yo entiendo que códigos al final, porque es que, o sea, por ejemplo, Países Bajos tiene un, claro, lo que cambia normalmente son las tonalidades de rojo, las de azul, blanco, blanco, y azul no cambia tanto, pero por ejemplo, Francia creo que te comparte azul, o no, puede ser más oscuro, ¿sí? Pero es Países Bajos, Reino Unido. Es que yo me pasaría un programa entero de internet hablando de banderas. Has dicho, no, es blanco, no, menos blanco. O sea, apreciando los niveles de blanco de una bandera. Geografía, chavales. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le parece divertida? El azul es azul eléctrico, el de la bandera. No. Pero es... ¿te lo sabes entonces los tonos que sí, de azules? Que sí, que sí. O sea, la bandera de Kosovo, ¿de qué color es? La bandera de Kosovo, azul eléctrico de fondo, en medio la silueta del país. ¡Ole! Y estrellas alrededor. Vamos a buscarlo, por favor, para comprobar no, esto. Si la sabía. Kosovo flag. Es que yo me lo creo. Ay, no exactamente. O sea, bueno. Sí, lo que has dicho, ¿no? No rodean, hostia, están por encima. Vino a venir la Unión Europea a Kosovo, ¿eh? ¿Sabes sí, lo que sí. te digo? Sí, justo. La vino a venir, la vino a venir. Ha dicho, a lo mejor poniendo una bandera así nos aceptan antes. ¿Y tú te sabes en plan cuál es la bandera más antigua y la más moderna? Hostia. Eso no lo sé, eso no sí, lo sé. Vale. Pero yo intuyo que... No, yo no me sé nada de... Yo era por interrogarle. Yo creo que las más antiguas yo creo que tienen que ser Escandinavia, alguna cosa, por ejemplo, Suecia, Dinamarca... A Holanda posiblemente también. ¿Y por también. Qué? ¿Esa deducción cómo la has hecho? Porque esas banderas llevan, tienen mucho tiempo. Ah, vale. Esas banderas vale. tienen mucho tiempo. Yo creo que tienen que ir por ahí, ¿eh? Ya. Yeah. La de Dinamarca me parece que es tela de antigua. Hombre, sí. La Union Jack, solo combinó, lo único que ha cambiado fue cuando pusieron Escocia. Hay un tío que te ha pillado, ¿eh, Darío? Acabas de decir que te ha pillado. Que no eres tu friki de las banderas porque a ti te haya gustado leerme de bandera. Es por el puto FIFA. Hombre. ¡Claro! ¿Sí? No, el FIFA ha ayudado, pero yo me sabía, ya sabía de antes, pero el FIFA claro, ayuda. Te sabías del FIFA 18. del FIFA 12. No. ¿Y si tuvierais que hacer una bandera, cómo la haríais? Yo una bandera, La bandera de Dinamarca, la bandera nacional más antigua del mundo. Es que supongo que habrá límites para hacer la bandera, en plan, no puedes hacerlo en el diseño que te apetezca. Claro. ¿Tuviste lo bueno, pero si tú pudieras hacer lo que tú quisieras. Creo que hay dos banderas, que esto lo hablé con Cheto otro día, asimétricas en el mundo. Nepal, que son triangulares, o sea, que no es un rectángulo, es triangular, y Suiza, que es un cuadrado. Esto de aquí, que lo vi, estos fueron los candidatos a la bandera de España que tenemos ahora, hubo como varios candidatos. Eso se lo quedó Portugal, el de abajo, parecido. Sí, sí. Esto, a mí, por ejemplo, me gusta mucho esto. Sí, a mí también, es la que me mola. Y esto igual, ¿sabes? El rollo... Pero, ¿y este concurso cuándo salió? Pues hace 200 años, claro. Cuando... En 1885. ¡Qué fuerte! Hubo un concurso para la bandera de España. Estoy flipando, Tío, hazte un vídeo de esto, que esto es lo tuyo. No, es que, mira, ¿sabes lo que me pasa a mí con el tema vídeos? No quiero hablar de eso. ¿Qué te pasa? Oye, por cierto, tenemos que hablar de una ley. No. Ah. Sí, claro que sí. No, por favor. Leyes no. No, pero ¿qué te pasa con los vídeos? No, lo que me pasa con los vídeos es que se me hacen bola. Entonces yo tengo como Hola, un montón. Bienvenida a la vida de YouTube. Claro, exacto. O sea, a vosotros os pasa en plan como que tenéis una idea, pero no la podéis ejecutar hasta a lo mejor 2 años después porque es como que. No tenéis como una lista infinita de ideas, exacto, y que nunca lleváis a cabo. Todas las ideas parecen buenas hasta que empiezas a desarrollarla. Es lo que pasa siempre. En la parte, yo siempre lo digo, la parte más difícil del proceso creativo. O sea, lo que mola el proceso creativo es cuando dices, puedo hacer lo que me salga de la polla. Entonces todo es una posibilidad. Pero cuando te decantas por una idea y tienes que perfilarla ya un 1%, esa parte del proyecto que ya no es todo lo que puedo hacer, sino todo lo que escojo no hacer cuando escojo hacer algo. Eso es lo que jode. Yeah. Yeah. Todo lo que dejas fuera porque te decantas por una idea. Totalmente. Por culo ya. Sí. No, totalmente. Lo peor que puedes hacer, yo creo que dejar una idea en barbecho. Sí. Pues eso yo lo hago todo el rato. Pues... Fatal, pues por eso estoy tan mal todo el rato, ¿sabes? Tú escribes algo, hoy te parece bien, mañana te parece bueno, no está mal. En 2 semanas dices, vale, vaya basura, tengo 14 años. Bueno, pero es que eso encima, a veces me pasa que ya he grabado el vídeo y todo, y he tardado tanto en editarlo que lo vuelvo a ver y digo, vaya mierda de vídeo, ya no lo hago, ¿sabes? Eso me pasa un montón. Yo tengo en oculto en mi canal, tendré 30 vídeos. Claro, ¿ves? O sea, muchos. Pero además, hechos enteros, además de cocina, que nunca han visto la luz y no lo verán porque digo...
Es que no me gustaba lo suficiente. Yeah. O sea, me tengo que reír en algún momento del proceso. Y si no me ha pasado, yeah, digo, la gente no se va a reír tampoco. Ya. Muchísimo. Yo, vale, pues a mí me pasa igual. Las etapas que más vídeos seguidos tengo subido es porque subo un vídeo para intentar tapar la vergüenza que me da el anterior. Pues tengo que hacer un vídeo bueno ya porque no puedes estar la última huella que dejé en el mundo. Sí, tío. O sea, sí. Por si me muero. Y en verdad son las mejores épocas porque estar todo el rato obligándote a hacer algo es cuando más cosas guays acabas haciendo. Pero... Yo soy de la teoría, de un tiempo a esta parte, yo soy de la teoría de haz cosas, haz y haz, yeah, y haz y haz. Es preferible en 3 meses sacar 30 cosas, que alguna habrá buena, que estar 3 meses para sacar una cosa. Yo estoy porque de acuerdo contigo. Es una bala que... Y que perfeccionas la, sí, la ingeniería, sí, sí, al final. Sí, sí, sí. O sea, pero que totalmente, o sea, para hacer una foto buena tienes que hacer 500 malas, pues así con todo, o sea, que ya está. Que sí, que sí. Claro, pero la puta es que hacer una foto te vale con quedarlas en la galería de tu cámara, con el vídeo no, con el vídeo da igual que termines de hacer, que lo tengas renderizado y listo para subir, que no vas a tener la misma percepción que si lo llegas a subir, ya no por los comentarios o por nada, sino por el hecho de que objetivamente tú sabes que te estás exponiendo a todo. Entonces, eso es lo que te da el toque. Sí, pues, de... con los edificios ni te cuento, ¿sabes? Que tienes que hacer el edificio entero, ¿sabes? Para saber si... Cuando tú verás, tú verás. Muy mal, muy mal. O imagínate hacer un cohete. Ya. ¿Sabes? Toda la vida para hacer un cohete y te sale mal. El cohete lo ve menos gente que el edificio también, seguramente. ¿Menos? ¿Que lo ve menos gente? Sí. No, pero los cohetes son como muy populares. Ya, pero quiero decir, sí, te puedes esperar de un cohete que le salga mal. En plan, muy complicado, bueno, ha salido mal el cohete, ¿qué le vamos a hacer? Un edificio feo, dices. Uf, ya, porque ya. Has hecho, pero dentro, pero la arquitectura aeroespacial no se da mucho a la fantasía. O sea, tú no puedes meter un rosetón así en medio. No. Bueno, pero hay... Para que pase el aire. Hay una que a lo mejor sube. No, o sea, no... Hay una fantasía dentro de la ingeniería también. Quiero decir, el tío que abre puertas, un nuevo diseño, está fantaseando con la idea de escarbar fuera de lo escarbado. Pero también te digo una cosa. Ahí ponen una pieza en un túnel de viento y si no pasa el coeficiente de rozamiento... No se puede hacer. Ya, vale, ¿sabes? No. Pero quiero decir, los diseños de cohetes... Estamos hablando de cohetes sin que ninguno tenga ni idea de cohetes. Pero han avanzado mucho del alunizaje hasta ahora. Sí, que hay que echarle imaginación y creatividad. Claro, gente que está empujando la barrera todo el rato. Sí. O sea, a mí, yo estuve, no sé por qué, mirando las aspas de las turbinas de los aviones. Sí. No sé, tío, a veces me dan tonterías en la cabeza. Sí, que sí. Mira, ¿qué pasa? Que es una pieza perfecta, o sea, es algo... ¿Eh? O sea, mira. Claro. O sea, son así, ¿no? Son un poquillo girados. Sí, está como... Sí, como... Para que, sí, como curva. O sea, sí. Supongo que una pala te los revienta. ¿Qué? ¿Quién es la lesbiana y la nueva? La lesbiana, doy por hecho que es Orto, sí. Y la nueva eres tú. Ah, yo... Y luego coma, wow. Sí. Claro, vale. Porque vale. Es muy bonito, porque todo mantiene un tono muy austero esta voz, pero cuando llega wow es wow. Ya. ¿Sabes? ¿Y por qué tú eres la lesbiana? Sí, porque me corté el pelo un día en mi vida. Ah. Es muy gracioso porque soy menos masculino con el pelo corto Spinelli. Que con el pelo largo. Vale, sí. Entonces, cuando tenía el pelo largo nadie me llamaba lesbiana, pero cuando me lo corté ahora soy una... ¿Es como el meme o qué? Antes supongo que cuando tenía el pelo largo era una mujer y al ser una mujer que decidió cortarse el pelo, ahora soy una mujer lesbiana. Ah. Entiendo que esa es la lógica de la broma. Ya. Víctor, como cada día, te recuerdo que tienes un chat que puedes usar gratis. No hace falta que dones todo el rato para decir algo. Porque Víctor es básicamente nuestro sugar daddy. Sí. O sea, más o menos. O sea, pero ¿cuántos aquí... da? Muy poco, ¿no? Bueno, tiene... pero se van sumando. No, sí, pero ¿cuánto acaba de dar ahora mismo? 3 euros. Chica, 3 euros. Esta botella ha costado más. 4. Espérate. Kardashian ha donado. Toma. Estos 5 dineros son para Ter. Toma. ¡Oh! Han ido a nuestra cuenta, pero son para Ter. Y se llama Kardashian. ¡Qué ilusión! Soy tu puto fan, tía. Primera vez que veo este stream. Bienvenida a la vida. ¡Qué ilusión! Me ha hecho mucha ilusión esa. Muchos besos. Vamos a darle una cálida bienvenida. ¡Jo, qué guay! Gracias. ¡Qué ilusión! ¡Oh! Me ha hecho mucha ilusión. Vale, ya estoy súper contenta. A mí me ha pasado como en casa. Ya estoy. Mira. Y lo mejor es que el dinero es para nosotros. Sí, eso, hombre. Bueno, está bien que sea para vosotros, ¿no? ¿La botella me la puedo llevar? Sí, la botella te la lleva. Entonces, es como si fuera para mí. En el vino, ¿no? Ah, muy bien. Cuando hemos dicho que feliciten, hay otra cosa también que es, esta gente llama vieja puta a todo. Vale. A todo, independientemente incluso de la especie. Sí, vale. Sí. Aunque sea un objeto animado o inanimado, o sea, puede llamar vieja puta a una piedra. He dicho, démosles una cálida bienvenida. Y ha habido varios que han puesto, ole, vieja puta.
Ah, porque es ya como para... Pero denota mucha felicidad. Es bueno. Sí, es bueno. Vale, vale. O sea, dentro de los márgenes de Valdemín Gómez, que es básicamente esto, que te hayan dicho constrúyete una, es precioso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Hala! Sí. Pues entonces eso me hace mucha ilusión. O sea, como que me han incluido, ¿no? Claro. Me lo explicáis, tío. Vale, pues muchas gracias a la persona que me ha dicho constrúyete una. Te lo han pasado. Por incluirme. Pues muy bien, ¿y el tema turbina qué ha pasado? Es el tema turbina, yo qué sé, me he liado y empecé a buscar otras cosas. Ah, vale, míralo. Turbina, digo, el aspa de... Que tío, es que es perfecto, han tenido que probar miles y miles de aspas para que esa sea la hostia, ¿no? Yeah. Es bueno, bueno. Hombre, también te digo, el primer avión que hicieron iba a pedales, ¿sabes? O sea, había mucho campo a examinar. Ya. Yeah. O sea, pero que no sé, porque esto empezó con el vídeo este de un tío, dice, así suena si tiras una tuerca en una turbina. ¿No habéis escuchado? No, ¿cómo es? ¿No habéis escuchado el vídeo de la tuerca en la turbina, tío? Pero para que os tengo el podcast. Solo por la descripción es bastante icónico el vídeo, ¿no? No sé. A ver, ponlo. This is how. Turbine. ¿Cómo se dice? Esto, justo, este vídeo. A ver. O sea, literalmente es lo que os he explicado. Así suena si tiras una tuerca en una turbina. Un sonido que ningún ingeniero... Ah, pero apagada. Sí, claro. Mi cabina estaba encendida. Pues te sale rebotada la cara. Te mata. Mira. Nunca lo... Es un xilófono, ¿eh? Es una maravilla. O sea, no pillasteis este meme, luego la gente cambiaba el sonido y ponía hijo de puta. Franco. Pues. ¡Qué bueno! Entonces, es por eso que los. Tú imagínate un gorrión que se meta por ahí. Hostia, claro. Claro. Suena así, sí, Vivaldi. Por claro. Eso se. Vivaldi. No sé, bueno, de hecho, eso están, es un problema. El que me he imaginado a 3.000 personas aplaudiendo al sonido. ¡Ole! ¡Ole! Está toda la gente poniendo ole al sonidito. Estáis ociosos, ¿eh? Hoy habéis salido de. Habéis salido de extraescolares con ganas de juerga, ¿eh? Dice uno, a Jaime Altozano le gusta esto. ¿Eh? El sonido. Por cierto, antes estábamos hablando de YouTube, pero antes de que se escape otra vez, la ley Copa. ¿Estáis enterados de esto? Yo no. Que van a que... ahora ha salido una ley de YouTube. Pero es lo que se vendió con el titular este, que yo sabía que era así, de YouTube va a cerrar canales que no sean monetariamente... Sí, pero o sea, lo que va a pasar literalmente es... Esto solo le afecta a los canales que hacen contenido infantil. Que... Ya sé lo que vas a decir, vale. ¿Cómo la has llamado, la ley? La ley Copa. Ah, no sabía que se llamaba así, pero sí sé qué ley dices. Sí. Pues la historia es que ahora todos los canales infantiles están obligados a etiquetar el contenido para que sea exclusivamente infantil. Si tu vídeo no cumpliese esas, pues te cae una multa. De verdad. O sea, por lo que explicaste antes, los dos de YouTube dicen que ellos se lavan las manos y si va la ley a por ti, no van a hacer nada, no te van a proteger. Entonces tienes que etiquetar bien los vídeos. ¿Y qué pasa? Que el que no lo haga bien tampoco, pues aparte de la multa, te cierran el canal. Y luego aparte, la gente que use, tienes que marcar si usas niños como figurantes o contenido ahí, porque no se puede monetizar y tal. Pero ¿cómo que te parece bien? A mí por lo que explicaste a los anunciantes, sobre todo, de que lo que decías, que hay bebés viendo vídeos en bucle y a los anunciantes no esconde eso. Claro. Pero a partir de qué punto tú tienes que etiquetar tu contenido, quiero decir, un tío que haga vídeos de Minecraft en tono más... Childish. A ver, yo sé esta ley súper bien. Entonces, si queréis, os la cuento porque se os está haciendo bola. Sí, claro. A ver, lo que pasa es que lo que yo tengo entendido es que en YouTube, cuando tú te haces un canal, YouTube te obliga a decir que tienes más de 13 años. Pero hay un montón de gente, un montón de niños que se hacen un canal y dicen, tengo 13 años, pero no es verdad. Entonces, claro. Hay un gran porcentaje de la audiencia de YouTube que son niños de menos de 13 años. ¿Y qué pasa? Que en YouTube todos los anuncios son targeteados al tipo de persona que tú eres. Entonces, ellos saben qué gustos tienes y qué tipo de cosas haces. Y entonces, incluso aunque tú hayas dicho que tienes 13 años,
YouTube, los algoritmos de YouTube notan que tú consumes contenido infantil y entonces sí, los anuncios son dirigidos a niños. Ajá, entonces eso, hay una asociación que no me acuerdo cómo se llama en Estados Unidos que protege a los niños, que dicen, vamos a ver, no podéis poner anuncios targeteados a niños porque son como el público más vulnerable. Sí, está protegida y más la policía para niños. Entonces sí, no sí, podéis sí, hacer eso, entonces tenéis que hacer algo porque si no os vamos a multar a vosotros a YouTube. Claro. Y además también retrospectivamente, o sea que todos los anuncios que hayáis puesto targeteados a lo largo de estos 10 años os vamos a multar. Eso sería videos, 200 trillones de dólares, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Sí, entonces, claro, YouTube ha decidido que va a poner la responsabilidad en cada uno de los creadores en lugar de en la plataforma de YouTube. Entonces, cada creador tiene que marcar sus vídeos como contenido para menores de 13 años o no, o para mayores, porque de niños estamos hablando de menos de 13 años. Entonces, claro, esto así de entrada dices, ah, pues es muy razonable, pues no sé qué, no cuántos, pero hay un montón de áreas grises, porque hay canales de YouTube que se dedican, por ejemplo, a hacer construcciones de Lego que claramente están pensadas para adultos, pero tú qué coño sabes si lo consume niño. Entonces, claro, esos canales... Hay cosas... ASMR y cosas así, los que están en terreno... Sí. Que sí, la o cosa, Pokémon o cualquier, claro, pues hay un millón de cosas, claro. La parte mala de marcar tu vídeo, que es como que es para niños, es que entonces ya tu vídeo no puede tener anuncios y además no le sale a las personas que están suscritas a tu canal, no les sale notificación de que has subido vídeo. Entonces, en general... Es leadita, vale, claro, vale, o sea, que es leadita, grave, ¿sabes? Claro. Si tú marcas un vídeo sí, como sí, que tal... Pero claro, no puedes mentir, porque entonces viene la asociación esta de Estados Unidos a ponerte la multa a ti. Vale. Que es una multa que te cagas. Entonces, claro, es un problema porque, claro, los vídeos que sí que está muy claro que son para niños y que, joder, pues sería inmoral, tal, 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 no sé qué... Pues vale, pues los marcas como contenido infantil y entonces no puedes poner anuncios, sí, pero que claro. Es eso, que hay cosas ambiguas. Exacto. Que... Es que ahora que te lo acuerdo, vi un vídeo hace a poco. Los dobladores y cosas de estas de dibujos, o sea, que estaban todos cabreados por esto, ¿sabes? Vi un vídeo hace poco americano que hablaba de eso, de canales enfocados para niños, y decía que cuando fue la serie de televisión de Transformers en Estados Unidos, que fue como la primera serie, que era una serie basada en muñecos de Transformers. Entonces toda la serie se consideraba un anuncio en sí, y fue la serie que hizo regular la publicidad para niños, porque se la cuestión era que se decía que los niños pues no saben, no pueden diferenciar lógicamente entre lo que es un algo con intención de vender y lo que es un espectáculo, lo que es un sí, consumir el que entra el espectáculo a cerebro blandito, claro. Y entonces hay muchos canales de YouTube de enfocados para niños que con todo el contenido del vídeo sea lo que en otro vídeo sería un sponsor, ¿sabes? Este vídeo está patrocinado por todo el contenido del vídeo, es un anuncio. En plan, sí, sobre todo los de juguetes, los claro, niños, claro, sí, claro, todo eso. Pero no digo hablar de canales de empresas, sino canales llevados por padres de familia o lo que sea, a ¿sabes? A mí es que eso me vuela la cabeza, tío. El que tiene al niño ahí como un anuncio andante y tiene un canal de YouTube, es que me parece de vergüenza, de verdad. O sea, me pone malo. Cada vez que veo un canal que se llama Las Ratitas o algo así, que sí, tiene eso, 17 eso es, millones. Eso es muy heavy. O sea, eso tú ves heavy a las niñas, o sea, ves y dices, tío, un vídeo al día... Los niños no están hechos para trabajar, están hechos para ser niños. Que eso, tío, ese caso es muy heavy. O sea, a mí me pone malo, tío, cuando veo esas cosas. Y eso está bien, tío, que ya haya dicho YouTube por ese lado, porque a los creadores que están en términos sí, pantanosos que no saben, pues eso es una mierda. Pero ya, para esa gente va esa ley. Ya te entiendo. O sea, pero pues, es que yo no sé, mira, vamos a ponerlo aquí, pero son niños, es que no sé. Es que, tío, sobre todo las miniaturas y todo, tío, es demasiado, demasiado al cuerpo. Pensé que era la música no del club de la comedia. No sé qué es nada de esto. O sea, son vídeos de niños, tal. Y se me ha olvidado decirle a Fer que le devuelva esa blusa a mi abuela. O sea, ¿perdona? No. Stop everything right now. O sea... Esto es una sudadera de Kylie Jenner, ¿vale? O sea, de tu abuela, mis cojones. Ya le gustaría a tu abuela. Ahora, sí. Pero me gusta que haya empezado la frase con... Se me ha olvidado. Voy a volver a dar dinero para decir una cosa. Este es el logo de Kylie Jenner. O sea, no, estoy completamente en contra de esto. Pero sí, a mí también me hace gracia lo de... Se me ha olvidado. Importante. Está bien. Pero es rollo bomber, ¿no? Sí, el rollo bomber. Completamente bomber. Bomber como de raso. Está fenomenal, tío. Rollo, sí. Como de raso, así como rojo con el logo. Está muy bien. O sea, esto... No. Chaqueta que utilizó Zac Efron en High School Musical. Es esta. Es parecida, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que le falta un W. Wildcats. Claro, esa. Wildcats. Ay, ¿podemos hablar de High School Musical? Es verdad, va a salir una serie. Wildcats. Eso que sí, pasa ahora. Va a salir Zac Efron ahora, que es el que le pasa los porros a los niños. O sea, Zac Efron. Es el presidente de Lampa, Zac Efron, ya. Zac Efron, o sea,
un poquito de cronología de Zac Efron. Chavalín guapete, chavalín adolescente guapete, se hiperpetó. Hizo de Ted Bundy, las últimas películas. Claro, ya está cayendo. Ahora ya, con los 20 y medios que tenía, se había puesto muy bueno y tal, pero ahora yo ya lo estoy viendo y digo... Defenso. Bien no se conserva. O sea, está... ¿Cuántos años tiene? Tiene que tener 30, ¿no? Sí, tendrá unos 30 años. Vamos. Zac Efron, yo le he visto alguna cosita y digo, si muy guapo tal... Pero vas a envejecer pochillo. Le va a pasar como a Travolta, ¿eh? Vas a envejecer pochillo. ¿Cómo soy de 32 años tiene. Pero qué más da, tío. O sea, es millonario. Le da igual. A ver, Zac Efron no ve yo internet. No pasa nada. Yo sí soy millonario. Me falta un ojo, me da igual. Me pongo un parche de pirata. Con una calavera. Me da igual. Pongo aquí publicidad, pongo Fornite. O sea, me suda la polla. Soy millonario. Me pongo un láser en el ojo. No, pero es eso. Yo le veo que... El principal conflicto... Hablemos de High School Musical. El principal conflicto que tengo High School Musical... Tiene cosas buenas, no lo negaré, pero hay un conflicto que ya lo veo, que a mí me rompe el guión. Muy musical, pero hay un conflicto. Es el mismo conflicto que tengo, trazando un puente muy largo. Si habéis visto todos Elite en esta mesa. Sí. ¿Cómo? ¿El qué? Elite, la serie de Netflix. Ah, no, no la he visto. Pues vamos a hablar tú ya. Bueno, hay un símil entre Zac Efron y la chica, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién? Vanessa Hudgens. Sí, la chica de Zac Efron. Gabriela, sí, exacto. Y la pareja gay de Elite. Que son el chavalito moro y el chavalito fuerte. Sí, el otro chavalito. Sí. El mismo problema en esas dos relaciones. Lo mismo que une a los dos personajes, que su arco es ser gay en Élite. Sí. Todo su arco de personajes es que son gays y cuando acaban el arco siguen siendo gays. Es cierto. Y lo que les une entre ellos es sus conversaciones se basan en... ¿A ti no te jode de ser gay que la gente te juzga por ser gay? Y otro, guay, encima, aparte soy moro y gay. Buah, qué gays somos juntos, tío. Y lo que uno hace que frega Gabriel es... Buah, me gusta cantar, ¿eh? Ya, pero musical, es como... Yo juego al baloncesto, me suda la polla. Yo hago ciencias, me suda la polla. Pero y cantar, cojonudo, tío, me flipa eso. Yeah. Vale, veo por dónde vas, pero yo estoy súper en desacuerdo. Mira, no el principal conflicto que tengo con High School Musical es que hay un negro al que le blanquecinan. ¿Cómo que le desprenden de su identidad como negro? ¿Cómo lo blanquean? Lo desprenden de su identidad como negro. Ese chaval es negro, igual que podía ser noruego, igual que... No tiene nada. No tiene nada de negro. Nada más que las pintas. Le han quitado la identidad. Le han hecho un chaval blanco... De California. Bueno, la prota, Vanessa no Hudgens, es... latina, ¿no? Es latina, sí, sí, es latina. Y igual, no estoy diciendo que diga niga cada tres palabras, pero lo han hecho un niño... Lo han hecho un niño blanco de Palo Alto. Ya, ya, voy a decir. ¿Pero qué quieres? ¿Que se cante en vez de en un musical, se tire ahí unas barras? Realmente... Yo no tiene nada que ver con esto. Ni un ademán de nada. A ver, mira, no, pero lo que has dicho antes, o sea, básicamente tu queja es que no ocurre nada. No que no ocurre nada, sino que en ningún momento en la película, por lo que yo recuerdo también. Pero lo has dicho bien. No hay ningún momento en el que veas una relación humana de compartimos algo en común. Es música, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Yeah. Y si somos novios, vale, porque nos gusta cantar. Bueno, pero es que de hecho, o sea, el núcleo de la película, sobre todo de la 1, ¿no? Pero bueno, de la 2 y la 3 también, es que ambos están metidos en mundos a los que ellos no sienten que pertenezcan. Sí, no pertenecen, y entonces la película trata de la lucha por conseguir ir a... Pero tampoco es así, porque Zac Efron es el genio, o sea, es un máquina del baloncesto. Y Gabriela es una máquina sacando buenas notas. No es que sean malos, pero tú no alcanzas la perfección en ninguno de esos campos sin tener una intención de hacerlo. ¿Sabes lo no, que te la intención... Tú eres una estrella del baloncesto por accidente. Claro, ¿sabes de quién es la intención? De los padres. En ambos casos, porque de hecho en el caso de Zac Efron es muy claro, porque el padre es el entrenador, y en el caso de ella no se ve tan claro, pero se entiende como que los padres pues la presiona para que saque buenas notas y tal, ¿sabes? Luego está la otra pava, la rubia, ¿cómo se llama? Sí, que tiene la hermana. Sharpay. Ay, qué maravilla. Ashley Tisdale, creo que se llama. Sí, Ashley Tisdale. Esa era algo de... Bueno, no sé, pero que esa... La ponen como la mala. Esa no es la que sale con todo el hotel. Tener dinero. Sí, sí, es eso. Sí. O sea, no hace nada malo. Es su pecado. Pero la tratan fatal. O sea, hay no, todos son ricos. Mi pecado es que vivo en Beverly Hills. Todos son ricos, pero ella es demasiado... El punto de rico es ofensivo. Perdóname, todos son ricos aquí, perdón. Mi padre es CEO de una empresa. Lo siento. A ver, pero mola porque... Toma negro, 5 euros. A ver, Sharpay representa...
el status quo, representa como el orden. Y entonces ella le pone muy nerviosa cuando de pronto Tucker Brown se empieza a rebelar y ya no quiere jugar al baloncesto, y la otra ya no quiere ir al cine y quiere dedicarse a la música, no sé qué. Y entonces como que el orden que ella percibe en el instituto, en la que todo el mundo está en su puesto, se rompe. Pues de pronto se rompe y se pone muy nerviosa. Entonces, y por eso ella es la mala. Sharpay es la que en Roma dice, mira, si nos ha hecho un año de servicio militar, aquí no puedes votar. Aquí no, si no vas peleando la falange, aquí no puedes votar. No funciona así el instituto. Pero lo que mola es que Sharpay en todas las películas como que acaba diciendo, bueno, esto la teníais razón. Y luego en la siguiente película vuelve a empezar no, siendo no la mala. Nada, no, no digo nada. O sea, ¿pero de qué va la serie entonces? ¿Eh? ¿Tu carcasa de móvil es holográfica? No, es el móvil. El móvil en sí. El es... móvil en sí es holográfico. Samsung, no, 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 físicamente. Me podéis dar un móvil de vez en cuando. Se lo dais a cualquier mongolo de Instagram y yo aquí. Echando beef, haciendo promo a la vez que los odia. Tío, ¡qué bonito! Es como un arco. Es holográfico porque es como un arco iris, ¿lo ves? Míralo. Las armas del Call of Duty nuevas. O sea, te lo pones en la skin del Call of Duty. Yo creo que la palabra holográfico no está a la altura. O sea, creo que holográfico es una palabra demasiado grande para lo que eso, para lo que eso representa. Sí. Tiene holográfico y en mi cabeza hay una película que no. Déjaselo a la ciencia esa palabra. Qué bonito. O sea, ¿habéis visto? El chat, ole, hablando de la que el móvil. ¡Ole! ¡Ole, Samsung! ¡Guapo! ¿Cómo era? Es lo que decía. ¡Guapa! ¡Dolore! ¡La virgen guapa! A ver, os digo una cosa que me gusta mucho. Yo recibo muchas quejas de que grito mucho en mis vídeos. Bienvenidas de podcast. Claro, me siento muy a gusto aquí. Sí, no, aquí ven, hemos venido a jugar. De hecho, siempre solemos decir, oye, que luego se peta el sonido. Si queremos gritar, nos vamos para atrás y gritamos. Pero acabamos luego, aquí. ¿Alguien va a decir algo y coge el micro como si fuera su hijo y empieza a decirle ¡grrr! ¡Para, keep coming! Esto también es performance. Sí, claro. Yo creo que está muy bien. O sea, sí. El problema es cuando la no pilla la cámara, que uno se está acercando y de repente chilla. Claro. Pero si le ves venir, que empieza a hacer. Mira, ves, ahora no se me ha visto. Pero empieza ya. O sea, la gente sabe que viene. A mí de las cosas favoritas que pasa es gritar tanto que la cámara se mueva. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? O sea, hay veces que se grita tanto en este podcast que se ve en el streaming que hace la cámara y empieza a vibrar. Se asusta. ¿Sí? La última loco, fue cuando alguien dijo puta Soria o algo así, ¿no? O puta Osasuna, o puta Oviedo. Puta Celta. Momento, conversación para el chat. Chicos, ya sabéis, todos a una... Bueno, y ya está, y la gente ya me lo sabe. Puta Celta, no. No rima. Mira, ahora empieza. Mira. Ole. Un abrazo a todos nuestros seguidores. Yo no sé nada de fútbol, pero todo lo que sea insultar. Por mí no, pero esto es métrica. Esto es AB. Sí. Esto es AA. Codos a una, puta Osasuna. AB. No tiene más. Alejandrino. AA. No hay más. No hay B. No. Ah, aquí no hay fútbol. Aquí... Esto es lengua de segundo la esta. Lengua de literatura. Ah. Nach, las vocales. Ojalá, tío. Ojalá los en lengua de literatura se hubiesen dicho así las cosas. ¿El qué? En vez de A, B, C. Yo, a ver, si hay alguien que no está entendiendo nada, que sepa que no estáis solos, este, ¿vale? Este es el momento del autismo. Vale, a ver, claro. Sí. Vale. Puedes participar también. No, yo estoy muy bien, pero no he entendido nada. ¿Cómo le dirías tú? ¿El qué? Vale, claro, es que... La rima de los versos cuando son a... ¡Claro! Yo llevo en este podcast un año y el 50% del tiempo me lo paso fuera. O sea, mi cabeza está fuera de aquí, claro, te lo prometo. Claro, era eso. A ver, a mí lo que me hace gracia es cuando en plan algo no rima y dicen, a ver, esto es rima sonante. Sí, es un poquito de cara. ¿Pero eso cómo es? Apa. Rima sonante. ¿Cuál es la buena? ¿La que rima de verdad? ¿Cuál es? ¿La sonante o la consonante? La consonante, supongo. Está la consonante es cuando rima, por ejemplo... ¿Cómo era? Muy bueno. Ese arcano. ¿Cómo era? Rima sonante es muy fácil. ¡Oh! Rima consonante nos parece mejor. Lo, 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 lo. Por ejemplo, los ultra literatos. Brillo con grillo. Eso sí. rima como. Eso es consonante. Sí. Consonante. Y asonante sería. No, eso es consonante.
No. Eso es consonante, sí. Consonante. Lo has repetido. Yo he dicho consonante. Claro, lo que he dicho. ¿Ah, sí? Él, sí. Claro. Y asonante sería grillo con hijo. Claro, eso. Por ejemplo. Claro. Ah, eso, tiene sentido. Que solamente son las vocales. Claro. La rima mínima. Busqué la barrera, sí, de niño y casi. Claro, claro. Casi, casi prosa. Sí, sí, sí. Sí. A ver, uy. Bumba, en la curvita, rozando con el neumático. Puedes entrar a la tracción con 1.30, 1.31. Pero me he dado cuenta que las canciones en japonés no riman nunca. Nunca. O sea, pero nunca, de nada. O sea, bueno, no hacen. No hacen como en inglés, que el inglés es muy fácil de rimar porque casi todos son monosílabos y los metes todo, pero en japonés ninguna cosa al final de un verso de otro rima con nada. Ah, pero es que es como si conjuga un verbo en japonés, claro. O sea, que... pero, no sé, o sea, pero en las canciones de anime, tú piénsalo, o sea, piensa en cualquier de anime, son palabras, lo que pasa es que como tiene muy buena musicalidad, pero ninguna rima con nada. Allí no importa. Nunca lo había pensado, eso. Pues igual es verdad. Pero juro. Las que tampoco riman mucho son las de Bob Dylan, ¿no? Porque es como que te cuenta su vida, ¿sabes lo que te digo? Es verdad. Es como un tostón muy largo y ya está, ¿no? Pero... bueno, pero no necesitas rimar, tampoco quiero decir. O sea, Bob Dylan, no todas sus canciones son poesía, literalmente, ¿sabes lo que te digo? Es, no, no, son, claro, versos, pero no. Yeah. Bueno, que sean versos lo hace poesía, pero no. No, 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 que sean versos, rimar, que sean, bueno, versos puede ser poesía, pues, o sea, puede ser prosa poética. Sí. No, o tiene puede ser una puta letra de una canción, por eso, claro, son versos también, claro. Claro, claro. Que mira, yo estoy a favor de la prosa poética, ¿vale? Me parece bien, me parece guay. Pero también te digo, es la mayor trampa que habéis hecho los escritores en la historia. O sea, al decir, no, esto es una poesía, pero si no rima. ¿Ah? ¿Habéis visto el vídeo nuevo? Bienvenido al siglo XVIII. De pantomima full de los poetas de Instagram. Es que subió el otro día. Que subió el otro día. Mira, justo detrás de que estamos hablando. Vamos a verlo por. También son. Tienen un podcast aquí, ¿no? Ese, ese, poeta. Poeta, sí. Más depres. ¿Cómo, cómo? Ah, vale, vale, espera. A ver, esto es para Yo Internet. O sea, esto es Tera de... Espérate. Esto es Tera adentrándose en Yo Internet. Vale, vale, esta es la escenificación de la escenificación, claro. De tú a viniendo a este podcast. Ya estoy triggereada. No me va a gustar, ¿a que no? A ver. No, sí, sí, me hace gracia de momento. ¿Pero qué es esto? Pues yo entrando aquí. ¿Qué tal el dunche? Es que no sé. Dios, o sea, totalmente. No, no, no. O sea, pero literalmente esto es lo que está, así ha sido. O sea, Dios, Dios. O sea, así, joder. Nunca me he sentido tan identificada con nada. Pero tenía que ver el vídeo bien visto. Dios. Esto es algo tan. Pero es que está muy tocho. Quítale, o sea. No, no, no. Quítale, o sea, un control. Si es que lo sigue, ¡pues! Control ratón, control ratón. Ahora está bien, ahora se ve. Ahora se ve, no, joder, no problema. Vale. O sea, pero es que esto ha sido así totalmente. Pero ha sido así cuando he entrado por la puerta, incluso cuando todavía no habíamos empezado el podcast. Y luego cuando lo hemos empezado también, tío. O sea. Y en este, bueno, punto también. De hecho, es que he llegado. No, no, no. Vamos a hablar. Let's spill the tea. Venga, va, va, va. Bueno, bueno, bueno. Llego, bueno, aquí y están todos mirando el móvil con la cabeza así para abajo. Y yo, en plan, hola. ¿Sabes? Y yo, no, soy bueno, tú vas ahí. Yo, pero a ver, o sea, me podéis hablar, tío, ¿sabes? O sea, no me estaban hablando. Y ellos, sí, no, pues el podcast primero es una intro. Y yo, que no hace falta que me habléis del podcast, o sea, me podéis hablar vosotros. Perdona, ¿y tú eras? Hola, ¿qué tal, tío? Tengo identificación. A ver. Cuando hemos llegado aquí. Es verdad, claro. Cuando hemos llegado aquí, yo he llegado aquí hace. ¿Antes de que empezara el podcast, dos, cuánto horas, antes? Dos horas y media, más o menos. Antes de que empezara el podcast, dos horas antes. Vale, dos horas. Estaba aquí antes. A las seis. Y había un podcast aquí. Normalmente, claro, cuando llegamos no había, sí, nada, pero estaban haciendo uno. Que estaba, es el podcast de, no recuerdo cómo se llama ella, Daría Danti. Y tenían invitado a Manuel Javois, creo que se pronuncia. Javois. Ah, sí, sí, yo sé quién es Javois, ese. Es, sí, un periodista, sí, ¿no? Sí, escritor, sí, sí, sí. Y tal. Bastante guay, por cierto. Sí, es muy guay, tiene artículos aquí, muy buenos. Mola un montón el tío. Y estaba aquí. Entonces, yo normalmente cuando llego aquí, llego y me pongo a hacer las cosas del programa. Pero al haberse ido un pelín antes, hemos tenido que hacerlas más tarde. Por eso, al llegar tú, nos has pillado. Bueno, este no, este es autista siempre. Pero o sea, yo estaba claro, aquí. Claro, justo pero... cuando me lo has dicho, yo estaba en plan mirando la pantalla, atándome los cordones, en plan, esto va bien, funciona todo, quiero que sea. Mira, no, o sea, no, lo no, siento, no lo sabéis los protocolos sociales. Llego pero mira, aquí y ¿qué en el puto caso. Si te compré una botella de vino, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Y brindo por ello. Venga, cada no, Dios que llama por el brindo. Ya, yo estoy muy bien. No te preocupes, que hay que hacer un 4 litros. ¡Ole! ¡Ole, brindis! ¡Vamos ahí! ¡Una cosa española! ¡Viva el vino y Twitch! ¡Viva! ¡Ay, qué maravilla!
Por hostia, cierto, estamos teníamos a Paul Alejandro. ¿Qué dices? ¿Estamos superando a Alejandro? Sí. Alejandro, ¿eh? Alex el Capo está detrás de nosotros. No, Davis. Tenemos 3.500 espectadores ahora mismo. ¡Hola, chaval! ¿Eso es una burrada? Está en Twitch, no está mal, ¿no? No. Espera, este es el momento en el que tú hablas conmigo y estos dos hablan y nadie vende nada. ¡Relatable! A ver, yo he dicho, we are Apón, Alex el Capo. Es que estamos por encima. Eso está bien, ¿no? Él dice que es que estamos por encima y yo digo que nos estamos acercando. ¿Pero encima de, en qué? ¿En qué métrica? Da igual, la traducción de Apón. Vale, el número de visitantes. Está bien dicho, la traducción de Apón, ¿qué significa? Claro, Apón. Es inglés clásico. ¿Qué significa? Apón como más allá de... Yo usaría más over it. O sea, no, yo creo que... Sí, pero es que yo he utilizado el inglés de Shakespeare. Que está mal dicho. Que upon significa acercándonos a, cerca no, de... No, porque dices en Inglaterra que es ta-ta-ta, upon, río. Once upon a the time. Morning es entrando en la mañana, cerca de la mañana. Ah, eso sí que es verdad. Claro, no es por encima de la mañana. Yo pero, creo que... Pero no lo usan a veces también como más allá de... No lo sé. Ya me estoy queriendo hacer listo. A ver, puede ser lo que tiene razón, pero yo lo he utilizado como el término inglés. Pero above es encima. Entonces, above, lo estoy diciendo el chance. Sitio donde nació... Above sería la palabra. No, above es sobre. El sitio donde nació Shakespeare se llama no sé qué, above. Voy a buscarlo. Encima. Bueno, pero ¿y tú qué estabas diciendo? Que no me acuerdo. Estábamos hablando tú y yo de algo. Sí. Mira, sí, de que te he dicho que 3.500 viewers son muchos viewers. Son muchos, la gente, la verdad, que esto empezó el año pasado de cachondeo y. Y así sí que es totalmente bueno. ¿No? Aquí estamos, sí. Qué sí. Bien. Oye, no. Enhorabuena. Gracias. No, y tampoco. No se siente como merecido porque no hemos hecho mucho. No, algo habéis hecho, ¿no? A ver, pues, esto va mejorando. Vale. Cada vez hay más cosas en la mesa. O sea, yo creo que... Eso no. Sí. Pero mira, yo he perdido la fe en YouTube. Pide la palabra. Entonces estoy aquí tranquilo. Este, pues, también es un vago. Y él está en todas las redes sociales que no puede monetizar. Y esta es la verdad. Es verdad. Entonces, pues, estamos los tres más cómodos que nunca. ¡A comer del aire, hija! ¿Qué vas a decir? Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon. Y hay otro sitio, por ejemplo, que se llama Kingston upon Thames. Pero que te das cuenta de que un señor que sepa mucho inglés haya nacido en un sitio con la palabra que quiere decir. Mira, tengo un pasamontañas. No significa que. Joder, pero es que yo creo que esto es en inglés antiguo es sobre. Porque si es upon un río. Busca la traducción. Yo creo que es acercándose a. O cerca de. A ver, buscadlo. Hostia, de Metal Gear, el pasamontañas, ¿eh? De soldado. Es que me lo pongo en la moto para pa el frisco. Ojalá ver si se me lo pongo en los cojones. Ojalá te para la Guardia Civil. Todos los días. Oye, ¿el nombre de yo interneto a qué se le ocurrió? A mí. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Que además, pasó esto, se me ocurrió. No me acuerdo de qué estamos hablando para que se me ocurriese. Y se me ocurrió y en los dos segundos dije. Se me ocurrió, lo dije en alto y otros dijeron: ¡ah, sí, sí, qué guapo! Y en los dos segundos dije: no quiero, no me gusta. En plan, no te gustaba. Y estos ya lo habían ya dijeron: sí, fue ese. Me acuerdo que pasó eso, perfectamente. Pero en tu ¿por casa, qué? Vosotros sentados en el sofá y yo en la esquina de la mesa. ¿Tú no estás de acuerdo o qué? Y es que estaba escribiendo las libretitas que tienes. Pero mira, es que yo creo que dije: yo internet. O sea, yo como internet, en plan, yo robot, porque esa idea la puse no, yo. No, es que yo, no. Yo no dije el internet a lo mejor, pero el yo sí lo dije. Y luego el internet a lo mejor... Tú no dijiste nada, ¿no? Eso seguro. Yo dije, claro, estos os dijeron como yo robot y yo dije como yo Claudio. Eso es verdad. Esa fue su aportación. Muy bien. Por cierto, Apple, léelo. Dun, dun, dun. Vale, Apple significa sobre, o sea que Darío tenía razón. Orlok te ha sido a la mierda. Yo porfío poco. O sea, voy con algo hasta la muerte de pues sí. Porfío poco. Pero cuando porfío. Cállate la boca, Darío. Mírate en la cámara. Sir Lancelot ha hablado. Mira, Caballero de la mesa. Cuando porfío. Un poco más rápido. Cuando porfío, en serio. Cállense. Porque porfío. O sea, no porfío, pontifico. Pontifico. Y me voy a quitar esto ya. Yo creo que Apón a veces significa lo que dices tú, ¿eh? Yo es que me suena. En mi cabeza me suena mucho. ¿Eres Ricardo de la Resistencia ahora mismo? Ah, es verdad. Sí, soy Michael Phelps. Estuve en la Resistencia. Vi tu vídeo de. Michael Phelps. Era tuyo, ¿no? No, era mío, che. De tus agobios en la. Sí, lo subí hace poco. Sí, porque dejé la tele. Sí. Me parece muy real. Muchas gracias. A ver, fue un vídeo. Yo creo que es el vídeo más honesto que he subido. Y estaba acojonada con ese vídeo. Pero no quería.
hablar yo de mi canal. Pero ahora. Muy real, tío. O sea, sí. No sé, me parece. Pero que yo soy fan de Terry, me gustan mucho tus vídeos, Muchas gracias. Tu vídeo, es que lo dije en un vídeo, de hecho, porque tu vídeo de la performance me moló mucho. Pero tío. Si vi tú el este que hiciste, ¿cómo pero es que ese vídeo me moló mucho. Tío, muchas ¿verdad? Gracias. Es muy guay. A ver, yo creo que era muy importante como definir el concepto. O sea, además es. Pues sabes que la idea es buena, pero cuando lo dices es como, mierda, ¿cómo se me ocurrió a mí? Tío, ¿sabes? Es como súper obvio, pero nadie lo dice en palabras. ¿Sabes? Tiene un plan expresarla. Pero alguien ha dicho en el chat que hable de su libro, la de Rojo. ¿Has sacado un libro ahora? No, yo no he sacado ningún libro. Era que hable del libro. No, será por la expresión. Claro, esa, claro. Puede ser. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿sabes? Claro. La expresión. En plan, como que hable de mí, ¿no? Joder, yo no hablo. Y luego dices, ok, boomer, tío. Es la mierda, tío. O sea, libro, okay, no me jodas, tío. Joder, lo de ok, boomer ya es un meme que me pilla a mí como la víctima del meme, sí. Casi, ¿eh? Pero a todo el mundo, porque a la gente ahora le encanta responder ok, boomer. Bueno, cualquier cosa que digo, la gente me responde ok, boomer en todas las sociales. Puse un ok, boomer, era el club de los viernes. O sea, me encanta seguirlo porque es un club de liberales ahí súper casposo a tope, sí. Y ponen unas cosas rollo de trasnochado. A ver, sí. Okay boomer, y entonces a veces le pongo ok boomer y de repente como 7-8 comentarios me ponen a mí ok normie. Y yo qué doble revuelta, o sea, doble revuelta. Y dije yo, estos niños de hoy día, these kids, o sea de verdad. Ok, Doomer. Que no puedes ganar y ya está. No, da igual. Hablando de libros, os saco la mierda que tenía preparada para hoy. Sí. Vale, ponme musiquita de mucha IQ. Ponme algo de musiquita, ponme un pianito, algo de musiquita clásica. Te voy a poner. De mucho IQ. De mucho IQ. De cerebro gigantesco. De la nocturna. No, me Chopin tampoco es de mazo IQ. Bueno, ya que el Parro, tranquilo. No le robes el ron, por favor. Esto es música de escribir ensayos, ¿no? Un poquito de. A ver, dale. Yo lo único que llevo haciendo 5 minutos es mirarme cada vez que me enfoco a la cámara. ¿Por qué? Mira. Saltada. Mira, o sea. Oh, Este, claro, esta es la forma de mi cráneo. A ver. Pero parece que vas de natación. Espera, a ver, enfócame. Parece de natación o etapa 3 de oncología. O un costalero de Sevilla de estos cositos que mira, van a ver, sí. Sí, también pareces un enfermero, ¿no? Es que, o sea, claro, nunca había visto mi cráneo. Nunca había pareces visto mi una cráneo. Una sor de estas menores, de las que todavía no llevan el hábito grande, ¿sabes? Que están aprendiendo. Sí. Que vale, limpian pero los platos como cráneo. Que A ver. No, tengo la verdad que es un cráneo bastante sapiens. Cráneo de homínido un poco, ¿eh? Sí. Homo habilis. Sí, está apareciendo en el hueso como herramienta. ¿Pero en qué os estáis fijando? En la estructura. En la facción. Mira, el perfil. Mira. Después de la lobotomización. Se encuentra en el labón perdido. Tú, eres como... A ver, no, pero yo creo que tienes el cráneo muy normal. Yo creo que sí, ¿cómo yo creo se que es muy sapiens. Sapiens. Averaje cráneo. Yo soy muy cabezona, eso sí que te lo puedo decir. Marcus. Marcus Fenix, ¿no? Sí. El Doom, sí. Marcus, se me acabó la marihuana. Marcus Fenix, mal. No, ya no, te la has quitado, hombre. ¿Sabes? Hostia, se parece mazo. ¿Cómo has podido encontrar esto? Marcus Fenix, un clásico. Tío, esto es Bing. ¿Quién coño busca las cosas en Bing? O sea, ¿qué es esto? Bing. ¡Ay! ¿Quién ha instalado el Bing? ¡Que he abierto Internet Explorer! Ay, que estoy navegando. Ya decía yo que todo se veía como la chica. Pero ¿no lo has notado enseguida que estás en Internet Explorer? Es que lo han camuflado. Ok, boomer. Los hijos de puta han camuflado Internet Explorer para que parezca Google Chrome. Tío. ¿Ah, sí? Sí. ¿Le han puesto los colores? No sé, parece las pestañitas, todo simple. ¿Tú te acuerdas cuando en Internet se te instalaba... El toolbar. Y yo tenía... Papá, ¿qué has hecho? Papá, ¿qué coño has hecho? Barra Vimeo, cosas raras. Germán, mírame el ordenador, que va muy lento. ¿Pero cómo no te va a ir lento, hijo de puta? ¿Pero cómo no te va a ir lento, cabrón? Buscador, busca ya. O sea, cosas raras. Busca ya. 45 barras, no te yo me acuerdo una vez, mi madre, sin querer, no sé qué coño hizo, metió un virus que era una canción... ¿cómo se llamaba la canción esta de? No más de DJ, no más de DJ, no más de DJ, te vas a subir acá. Cuando esto ocurra, no digas, no preguntes qué, déjalo que cante 5 minutos seguidos. No, pero tú déjalo que sí. Creo que era de las típicas esta, donde estaba Beyoncé en el grupo este. De ¿Las Destiny Child? Creo que era de eso. No, era un de eso. Pues, vale. Se quedó un virus con esa canción en bucle. Todo el rato encendías el ordenador y se escuchaba esa canción todo el rato. Era un creepypasta. Tú puedes considerar eso un virus realmente. Bueno, no es casi un regalo de la vida. Escuchar a...
a las Destiny Child. No puedo mirar a Darío, tío. Tengo que estar así. No puedo mirarla. Ese es el de Piratas del Caribe, que no sé qué es Barrow, el otro, tío. El Turner, tío. William Turner. William Turner, ¿verdad? Pero en realidad los tres lleváis gorro. Sí. Ya, qué asco, ¿no? Hoy vienes tú un rollo, en plan, me gusta ese gorro, ¿dónde lo has sacado ahora? Lo tenía siempre, ¿sí? Pero un día dije, ¿y si me reinvento? Y, no. Y ahora lo uso 5 años. Hay que arriesgar la vida. No, pero tío, Orso, tú tienes estilazo, ¿eh? Sí, sí. Sí, en plan, ahora también porque llevas la sudadera y tal, pero te llevas mazo de tatuajes y las uñas pintadas y las gafas. Está como muy dale, bien traído. Dale, dale. Así es, hago TikToks. Tira, ¿eh? No, pero quiero decir... Que estás posicionado estéticamente, ¿entiendes? Sí, pero que... O sea, como todos, y como cualquier persona con criterio, cambias mucho con el tiempo. Claro, y, sí. Y cuanto más te preocupas, más a más corto periodo de tiempo cambias, ¿sabes lo que te digo? Ya. Lo sí, que te menos gusta. Te dura lo que te gusta, sí, exacto, ¿no? Exacto. Ya, sí, exacto. Y más empujas hacia otros lados, sí. Ya, eso es verdad. Pues tú vas por ese camino también. Cataluña triunfará. ¡Qué verdad, eh! Sí, sí. Así puedes más un venga, pitufo, ¿no? Corre. ¿O no? A ver. Roma ha detectado el OK Boomer y se ha puesto. ¿De dónde viene la frase? Vengo a hablar de mi libro. Después de unos minutos pensando he caído que no es nada que me haya metido en los pulmones. También, ¿cómo? Que o le sea, hemos activado que Google. No sé, tío. Hay gente que va como ratas foreando en internet. O sea, de verdad, deberían hacer un psicotécnico. Bueno, no un psicotécnico. Antes de meterte en tu ordenador, soplar por un pitillo. A ver por si un USB. Mira, es que son todos, tío. Mira, es que el catalán. Pero, nunca un cocinero francés. El boina verde. Mira, tío. Es que lo tiene todo, el boina verde. Me está diciendo que la es zona... Es que lo tiene todo. ¿Cuántos tiene... personajes hay en este trozo de tela, tío? Esto... ¿Eso qué sería? Es? Mira, el emo. Mira, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver si sale. Hola. Ratatouille. Pintor de óleo. Y así es como se hace contenido para un programa online, chavales, poniéndose un gorrito. A ver. Es que está muy mal, ya. Hostia. He subido el volumen un poco. He subido el volumen, lo siento. Yo estoy haciendo otra cosa. Sí, tú haces otra cosa, ¿no? Mira, venga, voy a repetirlo. Voy a repetirlo. A ver. ¿Pero de qué os reís? No lo entiendo. Y se ha puesto a hablar de dónde viene la frase. Vengo a hablar de mi libro. Después de unos minutos pensando he caído que no es nada que me haya metido en los pulmones. Vale. ¿Cómo? ¡No, le da repetido! Mi Google ha detectado el OK Boomer y se ha puesto a hablar de don... ¡Cállate ya! ¡Ah! Vale, la historia es... ¡Oye, de Nueva York! La historia es... Oh. Bueno, mientras Daría estaba haciendo el... Ya está, bueno, ya está. Problemas técnicos. Ya está. Esto es cuando... Pasa algo, ahí hay algo, un núcleo, hay una energía. Se queda un grupúsculo aquí. Que evita que la gente se aburra mientras no funciona algo. Claro. Entonces, yo estaba reparando las alertas de esto, porque la gente no escuchaba, nosotros sí lo estábamos escuchando, pero la gente no. Y acabo de entender el mensaje tras escucharlo otra vez. Google Home ha entendido el OK Boomer como OK Google. Ya, claro. sí, y ha buscado a, de dónde viene la frase vengo a hablar de mi libro. Uh-huh. Y el tío, todo fuma en su casa, ha empezado a escuchar vengo a hablar de mi libro. No. Una frase por... Sí, ¿quién fue? No me acuerdo. Sí, sí, el señor sí, viejo. Cela. Señor viejo número uno. No, sí, no fue Cela. O Cela o Fernando Fernán Gómez. No, tampoco. No, que no. Fue que el periodista no. Este de los pelos largos. Es verdad. Sí. De la media melenita. Sí, tío, ¿cómo se llamaba? Yo no me acuerdo. Era Mercedes Milá, él... No era Cela, y no. Y él muy enfadado. Y Manuel Guedo. De hecho, a ese tío le hizo una entrevista a Marisol, que es la hostia. Me flipa Marisol. El cual dice, la que Marisol sale fumando. Umbral, Paco Umbral. Paco Umbral. Francisco Umbral. Es la que Marisol sale fumando, sí, sí, ¿no? No, que mira, sí, me que sí. Es que me flipa Marisol. Mola. Niña rota. Tiene luego una entrevista por ahí que de pronto en mitad de la entrevista dice Marisol, oye, que me voy a encender un cigarro porque me tienes ¡ole! Hasta el coño, ¿sabes? ¡Ole! Es que es lo puto más. Es que me flipa Marisol. Hostia, yo conocí esa faceta gamberrita, es brutal, Marisol. Sí, es brutal. Marisol. Esta. Al final no hemos visto el poeta. ¿El poeta? Ahora lo vemos. ¿Este era? ¿Pepa Flores, Marisol? ¡Claro, Pepa Flores, tío! Mira, es que me flipa Pepa Flores, tío. Dale para adelante. Mickey también.
A ver. Quiero aclarar que yo no fui prodigio. Fui una niña absolutamente normal que hacía las cosas con una naturalidad. Y podía haber sido cualquier otra chica de mi edad. Yo tuve la suerte de que me vieron a mí. Adolescente, por supuesto. Y mujer, actriz. ¿Cuántos años tenía? Joder, es que qué tía más jefa. A ver, avanzan hasta cuando se enciende el cigarro. ¿Cuándo se enciende el cigarro? Si de pronto se levanta. Mírala. No. Pero se levanta de pronto. Pone el momento en el que se levanta y dice: me voy a encender el cigarro. Jugar a las cartas. Aquí, ¿no? Carisma. No, aquí ya se han encendido. No, ya se han encendido. A lo mejor está? Lo cortaron aquí. Sí, puede ser. No, ahí lo tiene ya, que está saliendo humo, ¿eh? Ahí lo tiene ya. ¿Sí? Ah, mira, mira, ahí ves que se levanta. Ole, ole. Que se levanta con sus santos huevazos. Ole su estilazo. Claro, líatelo, gordo, Marisol. Mírala, mírala. ¿Hasta qué punto puede influir la vida privada? Chula, ¿eh? ¿Ves? Ojo. Tiene mucho que ver. Máquina baja. Porque yo creo que se refleja. ¿Era Paco Umbral el que entrevistaba? No, no parece, no parece. A lo mejor tendría otra. No me aventuro a afirmar que tres o cuatro cámaras varones grabando esto, siendo el año 73, en el momento que se levantó y se encendió un cigarro, a lo mejor se corrieron. O sea, siendo el año 73, socioculturalmente... Sí, impactante, impactante. Claro, o sea, a lo mejor dijeron... cuidado. Escúchame, o sea... Desarrollo. Esto es muy harto, esto es muy harto. ¿Sabéis? O sea, esto es una cosa que dijo Marisol después. Esto es la entrevista de Paco Umbral de verdad. Que a Marisol, de pequeña... junto con unos cuantos más, con Joselito y esto, no sé qué, sí. Llevaban a niños a un chalet del régimen a verla desnuda. ¿Cómo? ¿A niños a ella? A niños, sí, o sea, no. Niños, a ver no, a niños a de gente del régimen, políticos, a ver a niños desnuda. A ver a Marisol desnuda. O sea, esto es de verdad. Pero ¿y Joselito qué pinta la historia? O sea, no, porque Joselito también era un niño Joselito de la época. Que Joselito también lo tenían... Claro, que era uno de los claro, niños explotados. O sea, a ver, vamos a ver, a Marisol la debieron tratar como el puto culo. Claro, y más en esa época. No, mira, tiene pinta de que suficientemente bien... Pero, por ejemplo, vosotros conocéis... Me llevaban un chalet... ¡Joder, tío! ¡Me cago en mi puta madre! El Tourette, Suitani, aquí está. No, es que justo salió la foto de interview de... Marisol, tío. Y en Twitch, jaja. Nada, igual, lo has quitado rápido, no te van a decir nada. Refilonísimo. Perdón, Twitch España. Mari, perdón. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Como yo. Vamos a pausar. No voy a ir a Mitchell ni a Facebook Gaming nunca más. Un momento, chavales, vamos a pausar emisión un momento y ahora volvemos, ¿vale? Por un tema